Ja. Los Fancy Free from Mexico City. No resuelve nada, se queda la amargura. Así siempre. Okay. Yeah, it's a little bit on that side. But... and I'm trying to get like. So small, I can't compare with this quantity that was. Yeah, yeah, but they've tons of quantity. They need like 4,000 cases a month, you know, so I can shoot guys. I have a new deal going on in Cambodia, the bigger brewery. I can go there and brew my beer. I haven't here in long time. And then I already talked to the guys in 7-Eleven next year. Pasaron los años y carros, me fui cogiendo la vuelta. Hoy soy un driver particular, trabajo por mi propia cuenta. Yo fui taxista de hospital, la recogí en almendra. Lucas, por favor, cuéntanos cómo te sientes tú de estar en esta feria hoy día. Pues me siento muy bien, muchas gracias a todos por venir, gracias por probar un poco de México. Estoy muy orgulloso de mostrarles un poco de lo más rico que hay en México, que son las tostadas. Desafortunadamente se nos acabó, pero... ¡Qué pena! Para la próxima venimos más preparados. Muchas gracias. ¿Pero qué tienes todavía que te queda, Lucas? Me queda nada más tostadas con arroz y un poco de verdura, que es lechuga. Bueno, vegetales. Así es. Ok, pues le voy a decir una cosa, gente. El secreto de Lucas es que él hace todo con las manos. Con esas manitas que Dios le dio, pues él las hace todo. Es todo artesanal. No sé qué están hablando tus amigos acá. Mejor no lo escuchemos. Ok, Lucas. Di algo más para finalizar. Ok, pues okay. Síganme en el Facebook. Okay. Dale. En Line. ¿Cuál es tu Facebook? Luca.cazares@hotmail. Y la nueva página de Mexican Luca la acabamos de abrir y es para un nuevo proyecto. Lo esperamos. Muchas gracias. Costa Rica. Me he movido para promover un poquito. Costa Rica tiene café, tiene dulzura, tiene mucho amor, tiene mucho color. Así es nuestra bella América Latina. Mucho color, mucho sabor. Ok, voy a preguntarle a Jocelyn que me explique un poquitito qué es lo que significa su puesto, su presencia esta tarde en esta feria. Hola, gracias. Espero que estén pasando todo muy bien. Estamos aquí representando a Costa Rica, promoviendo un poco lo que es dulce, el fondant, los cupcakes, los pan.
pastelitos, como los conocemos nosotros, y tenemos cafecito de Costa Rica y refresco de mango. Gracias. Muy amable, Jocelyn. Se ha movido a Taiwán hace 5 años y tiene su negocio que es de Cake Fondant. Ella es una cake especialista. Los interesados, ella atiende todo tipo de recepciones, cumpleaños de niños, bautizos, matrimonios, y la gente que desea hacer su pedido, por favor, se puede aproximar a Jocelyn. Estamos aquí en el puesto de Costa Rica. Todos bienvenidos. Muchas gracias. De los mayas y nuestra comida que es netamente maya. Muy bien, ya lo escucharon, comida maya de Guatemala. La señora María, también usted tiene ascendencia maya, señora María. En Guatemala la verdad que todos tenemos una mezcla maya porque fuimos conquistados por España, entonces es una mezcla ahí, pero nos sentimos muy orgullosos de que todos tenemos sangre maya. Muy bien, muy amable. Y la señora María se encuentra aquí con su esposo, sus niños, todas sus amistades. Le deseamos mucho éxito y espero que la gente guste de las comidas de la señora María de Guatemala. Por favor, mucho gusto, muchas gracias. Hola, le doy muchas gracias por estar en la feria. ¿Me puedes decir qué es la cerveza cusqueña? Gracias a ustedes. Nosotros en esta oportunidad estamos presentando la cerveza cusqueña, que es una cerveza premium peruana. La cerveza cusqueña es representativa porque viene del departamento de Cusco, ¿sí? Que es la cuna del Imperio Incaico, bueno, donde están las ruinas de Machu Picchu. Y es una cerveza premium que a nivel internacional es reconocida y es una marca top de cervezas en el Perú. Muy bien. Pero también tú tienes un restaurante, ¿no? Sí, nosotros tenemos un restaurante en Bulinje 615, que vendemos un producto muy peruano que es el pollo a la brasa. Muy el restaurante bien. Se llama Pollería y aparte de los pollos a la brasa, tenemos distintos platos peruanos a la carta, ¿no? Muy bien. Le voy a preguntar ahora a Fabiana, que sé que es la traductora especial. Fabiana, por favor, ¿le puedes decir al público en chino, en taiwanés, de la misma producción de la cerveza cusqueña? Sí. Sí, en Chongwa. Sí. 大家好，我们这边有特地从秘鲁进口的啤酒。那大家可以从瓶子上面看到，上面有 Machu Picchu 的图案。那这是 Machu Picchu 是秘鲁当中最有名的印加的遗迹。那我们也了解，古斯根亚啤酒它是秘鲁最具代表性，而且是最顶级的啤酒。那我们很希望大家会喜欢这个啤酒。那这个啤酒呢，在我们的 博耶利亚 秘鲁餐厅里面有贩售。那我们的餐厅的地址是在布林街61-5号。我们除了啤酒之外，我们有相当多秘鲁传统的手工菜色，还有秘鲁的烤鸡的部分，也很欢迎大家来品尝。谢谢。各位大家，欢迎你们来喝秘鲁的啤酒 Cusquenia。 然后，博耶利亚是什么东西？我们是秘鲁全台第一家，也是唯一的一家秘鲁餐厅。我们卖的是秘鲁正宗传统的烤鸡，还有所有秘鲁传统的手工菜色，非常欢迎大家所有朋友来品尝。谢谢你们。
are going to make us just over the internet for now. For now. In the meantime, I'm trying to sell it in some coffee shops, but I think it's better for now over the internet because people just go to the cell phone and through the application and buy it. It's easy and I just made the delivery for free. I think it's more convenient. Duani es una palabra, es jerga nicaragüense que significa asombroso, que es muy bueno. Entonces por eso nuestro café es el mejor café, Café Duani. Muy bien, muchas gracias. Y este es el 那个 whisky 一样是越久越好，因为品质越高。快，再加一 shot rum， 加柠檬，然后再加可乐，那么久会自己的。OK。 Y también le damos gracias a Sunny Books porque ha sido uno de nuestros sponsors de esta feria. Y también tenemos la presencia de todos los otros amigos, participantes y miembros de la Fundación de Residentes Latinos, que sin el apoyo de ellos, esta feria no hubiera sido una realidad. Y también la presencia, la bella presencia y la grata presencia de todos ustedes es altamente evaluada y valorada. Muchas gracias. Nosotros de nuestra feria, que es la librería Sunny Books, que es una de las librerías que pone mucho esfuerzo para traer material literario, educativo y para los niños y los grandes. Y aquí me encuentro con Fabiana. Fabiana es la directora del departamento de la oficina y Fabiana me va a dar una pequeña entrevista en chino porque se siente muy abrumada por su español. Pero su español es muy, muy bueno. Fabiana, aquí empezamos. Dime. ¿Qué? Sí. 大家好，我们是 Sunny Books， 一间欧语书店，然后很高兴今天收到邀请可以来这边摆摊，然后我们有带很多小说，还有给小朋友看的童书，还有教材，欢迎大家有空可以来我们店里面逛逛，我们有很多其他欧语书。Está unido al grupo de Danis y otra amiga venezolana. Los venezolanos son muchísimos en Taiwán, lo sé, porque hace un año atrás o más. Yo les organicé para los venezolanos una protesta en pro de la pacificación y de la preservación de los derechos humanos de Venezuela y se vinieron más de 30, 50 venezolanos. Fue un acto muy significativo y ahí en esa ocasión tuve el gusto de conocer a muchísimos venezolanos. Bueno, explícanos qué es lo que significa tu puesto, por favor, qué productos tienes y qué significado tiene para ti estar presente en nuestra Feria Latina de la Fundación de Residentes Latinos. Bueno, primero que todo, gracias por la oportunidad de estar, okay. Es un orgullo para estar en nuestro país, brindarle a la comunidad un poco nuestra cultura, ¿no? De lo que es los alimentos típicos y parte de lo que es la vestimenta que se usa en Venezuela. Bueno, tenemos el quesillo, que es un mousse hecho de leche con leche condensada. Tenemos las típicas arepas, hechas con pollo, cochino, con queso. Sí. Tenemos unos mousse de parchita y de limón. Sí. Bueno, estamos funcionando nuestro producto estrella, que es el pan, que pues, próximamente, a partir de diciembre, estaremos vendiendo aquí en Taiwán. Muchas gracias. Y bueno, tienen bastantes productos. Muy bonito, todo artesanal, especialmente elaborado. Y espero que te vaya muy bien, que vendan todos y que la gente guste, disfrute, más que nada disfrute. Y que al año se llene, que nos hagamos esta feria en un lugar mucho más grande. Y que vengan, no 1,000 personas, sino que vengan 5,000 o 100,000 personas. Esa es nuestra meta. Amén. Amén. Así es, muchas gracias a ustedes. Pues, les quiero decir que luego tenemos unos países muy hermosos en el sur de nuestra bella América Latina, que es uno de los países más lindos, es Paraguay, que no solamente bailan la polca paraguaya y también ellos tienen la exclusividad junto con Bolivia de hablar uno de los idiomas más especiales y únicos del mundo, que es el idioma guaraní. Aquí me encuentro con unas bellas paraguayas
que se encuentran vendiendo una exclusividad de productos. Tienen la chipa, no sé qué es, este de choclo, me tienes que explicar. Chipa guazú. Chipa guazú. Bueno, ahora te voy a entrevistar a ti. Quiero que tú me digas qué significa para ti estar en esta feria. Parece una oportunidad muy buena, puesto que ya estoy aquí hace 5 años y es la primera vez que participo en una feria latina. Muy bien, ¿y qué le quieres decir tú al público? A ver. Que coman, que todo está muy rico, aprovechen. Coman, coman, coman. Tacha y chila, chu, pan, chu, 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 chu. Para que de liali. Chicheni, gracias. Bueno, para ti estar en la feria y bueno, ¿qué has cocinado hoy día? Que parece que todo se te ha acabado. Sí. Okay. Bueno, la verdad es que estoy muy feliz de estar aquí hoy en la feria para compartir con otras personas lo que es la cultura panameña. Hoy en día tenemos ensalada de papa, que eso sí es totalmente panameño, y lasaña, que es algo que a mí me gusta mucho hacer. No es panameño, pero lo hago a mi estilo, así que vamos a decir que es al estilo panameño. Pero sí, estoy muy feliz de estar aquí en la feria. Muchas gracias, pero... 从希腊带来的橄榄油，然后还有有机的甜醋，然后当然还有我们西班牙最不知名的桑格利亚。喜欢的朋友可以来这边试试看，然后还有我们用橄榄油做的手工面包。OK，那为什么你在这边呢，王丁？为什么？因为这个是拉丁美洲的活动。那你告诉大家为什么你在这里啊？ 现在我们都已经地球村了啊，对不对？是，所以拉丁美洲就在我们隔壁，我们都是一家人，很好，谢谢你 ，Gracias， 希望试试看那个希腊的橄榄油来这里边，还有我们的手工肥皂也是用橄榄油做的，100%手工皂。 Probably more realistic, but I get the essence of it. That's the most important part. And then landscapes, I usually go outdoors. Not today, but later when it's sunny, I like to paint, and it's a lot of fun. So. It's a very particular, exclusively made, tenderly done. A lot of passion, a lot of colors, a lot of movement, life. Passion is good. Passion is good. Absolutely. And that is Josh. No art, no passion. So please come here. He's our own artist. Fantastic yes. to have you here, Josh. See you. All right, thanks. All right. Gracias. I have the presence of a very special friend from Taiwan, Miss Echo Wan. She is a special makeup artist. And I met Echo Wan via Facebook, and like most of you. But I'm very happy that we became very close and that she understood the project and she's here to give me her support. Echo Wan is doing a volunteer work today. She's putting paintings, she's with her staff of 3 specialists. She's doing all the beautiful girls who will make the special traditional dresses fashion shows in a moment. She's doing the makeup. Just let me ask you, Nikoi Shou Chong Wan, Echo Wan. 就是今天真的觉得非常的荣幸，就是让 Monica 就是邀请我来参加这个活动，那就是有一点紧张哎，那我有点紧张，对，在这里我也非常的感谢，就是我的来访，他们愿意就是来帮助我一起完成美丽的 model 的化妆，真的非常感谢他们。那这一位他是 Amy， 那这位是 Angel， 哇，两个非常漂亮的台湾小姐。 Porque me imagino, yo no sé hablar quechua, pero sé que existe guaraní. A ver, salúdeme a la gente en quechua, señor. También en castellano. Castellano. Oye, buenas tardes, te felicito. ¿Tú eres Mónica? Sí, Mónica Sánchez. Mandé un Facebook y me dice, te felicito de mano. Muchas gracias, señor. Dinos un ejemplo, seguir tu paso. Te felicito antes que nada este evento que has hecho. Te invito también, nosotros estamos haciendo en Chupe, de repente, momento de Perú, somos de Perú. Sí, aquí estamos con tu amigo, contamos con tu presencia. Muchas gracias. Somos amigos de León. Muy bonito. ¿Te puedo hablar en quechua? Sí, quechua. El quechua es el Runasimi, los incas. El Imperio Inca abarcó de Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia. ¿Ok? Sí, señor. Se come rico. Así es. Tú me tengo una bebida los incas, yo te voy a bajar un poquito, pero te queda un poquito de tiempo.
Es para tocar con un equipo de la señora de Paraguay. Ok, señora de Paraguay. Aquí tenemos a la señora de Paraguay que está tomándose. Es mi esposa. Su esposa. Ah, mucho gusto, señora. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Nada más. Enhorabuena y que Dios nos bendiga y que nos quite esta bendita lluvia, que se lleve la lluvia y que venga buen clima. Y eso que ustedes no han pensado que iba a ser así. Sabíamos, pero nos tomamos el riesgo, no, que, no queríamos aplazar. El que no arriesga lo gana, está saliendo adelante con más fuerza. Así es, señora. Felicito, nosotros estamos recién desde abril acá en Taiwán. ¿Le puedo preguntar por qué está en Taiwán? Sí, cómo no. El motivo es, tengo un hijo que trabaja aquí en Taiwán y hemos venido a verlo y justo en junio se acaba de casar con una taiwanesa. Ah, qué en estos momentos está de viaje en luna de miel por Europa. Así que usted está compensando con su hijo. Así es. Y todo lo que hemos sembrado, nunca pensé que las cosechas iban a ser grandes. Yo y mi esposo hemos venido desde abril y muy posible hasta diciembre lo vamos a acompañar. Muy amable, señora. Muchas gracias. Al principio estaba muy apenada, pero ya me estoy acostumbrando. Muy bien. Muchas gracias. Acá también tenemos de Perú, la señora Perota. Ok, mucho gusto. Mucho gusto, felicitaciones por este evento, por esta oportunidad de unir a la familia latina. Encantada de ver muchos latinos aquí, hablando español, que se pierde a veces, ¿no? Y nada, felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por estar presente. Muchas gracias. Ok, México. Panamá. Someone when she's away.